¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. El día de hoy me encuentro pescando con un equipo ligero. Estoy probando con vinilos, así que voy a aprovechar de dar algunos tips para el uso de esto. La forma más eficiente que me ha dado resultado es utilizarlos bien a fondo. Y para eso lo que hago es, primero lanzo el vinilo a la mayor distancia posible. Luego espero que llegue a fondo. Cuando el fondo marino es un poco rocoso y hay posibilidades de harta traba, lo que hago es esperar que llegue a fondo con el picat cerrado y con la caña preparada. Cuando el jig llega a fondo, lo primero que toca a fondo o choca con algo es la cabeza del jig. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a sentir primero el choque con una roca o con el fondo marino, antes de que el anzuelo toque esa roca o cualquier objeto que esté debajo del fondo marino. Entonces, yo estoy con la caña así preparada para dar el pique y voy tratando de sentir cada toque que se le da al jig. Y cuando siento que choca con una roca o algo, inmediatamente le doy un tirón hacia arriba para evitar trabar. Pero no es un tirón fuerte, es un tirón despacito, es suave. Es como ir tanteando con el jig el fondo. De esa manera logro que el jig vaya recorriendo el fondo marino y buscando la especie y tenga mayor efectividad. Ahora estoy trabado en este momento. Lo primero que hago es abrir el picar, soltar un poquito de línea. Después empiezo a tantear qué tan fuerte es la traba. Y trato de hacer movimiento para darle movimiento al vinilo para ver si se puede destrabar fácilmente. Ya casi al final, si veo que está bastante trabado, voy a tener que aplicar fuerza nomás, un tirón fuerte. Ya, ahí se soltó. Cuando yo quiero explorar por capas de agua, por distintas profundidades de agua, yo no sé cuánto va a bajar el vinilo por el señuelo por los segundos que yo cuente, pero sí puedo hacerme una referencia en el momento que esté pescando y con el artificial que esté pescando. Por ejemplo, yo lanzo y puedo contar 5 segundos, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, y ahí empiezo a recoger. No sé a qué profundidad está, pero sí que sé que estoy explorando una capa a 5 segundos. También sé que el vinilo va subiendo en diagonal. Entonces puedo contar también las vueltas, contar 10 vueltas y luego esperar otros 5 segundos que baje. Tampoco sé a qué profundidad está ahora, pero sí ya tengo una referencia de que a 5, 10, 5 ya exploré. Empiezo a recoger. Entonces, de esa manera uno puede hacerse una referencia para ir explorando por capas de agua, por niveles de agua. Primero 5, 10, 5, después 10, 11, 10, y así sucesivamente uno puede ir explorando distintos niveles de agua, independiente que uno conozca a qué metro está explorando. Puede hacerse una referencia, un estándar para ir buscando en distintos niveles de la zona. Otro consejo que les puede servir es cómo calcular la distancia de lanzamiento. Y esto les puede servir
para ir probando distintos artificiales y medir su eficiencia respecto del lance. Si la distancia a veces sí marca la diferencia, entonces conseguir un artificial que tenga mayor efectividad en cuanto a distancia puede ayudar bastante en el éxito de la pesca. Por eso, una forma de medir la distancia es así: uno lanza, recoge la línea sobrante y cuando empieza a sentir el peso del señuelo, empieza a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50 vueltas aproximadamente. En este caso, este carrete recoge 88 centímetros por vuelta de la manivela. Entonces, si yo multiplico las vueltas por los centímetros, me da 44 metros. Entonces, ese lanzamiento fue aproximadamente de 44 metros. Y así sucesivamente, ustedes tienen que comparar el carrete que están utilizando, porque algunos recogen 90 centímetros por vuelta, otros que son más rápidos recogen hasta un metro por vuelta. Entonces ahí ustedes después se van acostumbrando y van sacando la cuenta. Y por lo general le va a dar prácticamente lo mismo dentro de un promedio. Obviamente todos los lances son distintos, entonces nunca le va a dar exacto, pero finalmente podrán calcular una distancia bien aproximada, bien estimada. Y con eso después pueden evaluar distintos artificiales, algún jig, alguna chispa, y tenerla ahí disponible si lo que necesitan en ese momento de pesca es distancia, utilizan la chispa que más alcance tenga. Thank you.